Bueno, Cristian, corriste mucho, demostraron hoy que tienen un excelente fútbol, que estas dos semanas fueron como tienen que ser, no siempre se puede ganar ni jugar bien. Hoy demostraron que todavía están en la pelea. Sí, haciendo por ahí un análisis apresurado, tuvimos un comienzo flojo, lo intentamos levantar en Paraná, nos golpeó por ahí el gol y el primer tiempo de ellos, que tuvieron buen juego. El segundo tiempo demostramos que tenemos ganas de seguir en el torneo, y la verdad que hoy nos hicimos fuerte otra vez en nuestra cancha, que habíamos perdido acá, y la verdad que teníamos que levantarse así. Diego, a veces se nota, Cristian, que me parece que los jugadores y el cuerpo técnico son los que más ganas tienen de estar en esto. Sí, vos estuviste en nuestro grupo, vos sabés que es un grupo muy hermoso. Sí, señor. Que disfrutamos mucho cada viaje, que para muchos nosotros es una experiencia única, y tal vez por ahí puede ser la última, y yo lo juego así. Es cierto. Sabiendo que esta oportunidad la tengo ahora y capaz que dentro de 3 meses tal vez no la puedo disfrutar, entonces hay que dejar todo. Bueno, creo que hoy volvieron a estar en la pelea. Sí, es nuestra intención. Por ahí hemos visto que cumplimos el primer objetivo, mantuvimos la categoría. Sí. Esto fue un regalo, jugar una señor, segunda fase. Sí, señor. Y tenemos que pelearla por el prestigio de cada uno de los jugadores. Hay jugadores que vienen de jugar en otras categorías superiores. Tienen que hacerse valer. Les sirve a ellos para promocionarse. Sí, señor. Y para nosotros es algo muy lindo, entonces, a disfrutarlo. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Nos vemos.